Bien, seguimos acá en la columna NOA, modo verano. Estamos con dos prestigiosos invitados. Estamos con Pedro Cerrudo, secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales de Salta, y con el doctor Francisco Figueroa, abogado laboralista. Bueno, los dos, muchas gracias. Un placer que estén acá con nosotros. Comparten esta pequeña ronda que vamos a hacer sobre temas que nos preocupa a todos, no solamente a los trabajadores, sino a todas las a toda la comunidad, como este decreto de necesidad de urgencia que está en debate, que está en el Congreso, y bueno, ahí se están realizando negociaciones, qué se va a aprobar, qué no se va a aprobar, que en definitiva la CGT dispuso el paro este de movilización el 24 de enero, a la cual están adhiriendo ya no solamente sindicatos, sino también organizaciones sociales. Muchas gracias, Francisco, por estar acá. Gracias por invitarnos. En realidad toda la sociedad tendría que apoyar este paro de la CGT, porque van más allá de una cuestión de políticas y es una cuestión de cuestiones sindicales. Lamentablemente, a quienes han confiado en este presidente, los han estafado. Entonces, no solamente los han estafado, los han estafado, sino que encima se burlan de todos nosotros como ciudadanos, ¿no? Todavía se les causa gracia a algunos personajes, incluido el presidente, donde nosotros sufrimos del síndrome de Estocolmo. Y yo públicamente le quiero decir al señor presidente que el Partido Justicialista, los que estamos dentro del organigrama del PJ y los que estamos afuera, que somos mucho más de los que figuramos en un emblema o estamos detrás de un sillón. Yo creo que toda la sociedad tiene que salir a la calle a expresar y movilizarse, no solamente por solidaridad de los compañeros que hoy se están quedando sin trabajo, sino también por los jubilados, por ejemplo, que se quedan sin derechos. Yo, en mi carácter de jubilado, nos quedamos sin derechos. PAMI no nos va a dar más los medicamentos. Los medicamentos hoy están costando, para sobrevivir, a un jubilado le sale 80.000, 100.000 pesos. Entonces, graciosamente, dijo el señor presidente, que bueno, se van a morir los que tengan que morir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agarrar y luchar. ¿Para qué? Yo pensaba, porque lo mío fue de una consternación tan grande, que yo pensaba, digo, ¿para qué murió Güemes? ¿Para qué dio la vida Martín Miguel de Güemes? ¿Para qué venga un fantoche y nos haga lo que nos hizo? Porque realmente es una estafa. Por más que yo no pretendo de ninguna manera deshonrar a nuestro señor presidente, estoy por la democracia, pero no se puede decirle graciosamente a la gente que sufrimos del síndrome de Estocolmo, porque eso es insultarnos. ¿Pero qué es el síndrome? ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Hay mucha gente que no sabe. El síndrome de Estocolmo es, lo extraen. Había un caso muy particular de una niñita que había sido secuestrada y que después con el transcurso del tiempo se enamoró de su secuestrador. Decirnos eso a los argentinos es de una injuria gravísima, que la gente que no sepa bien claramente lo que es el síndrome de Estocolmo, yo los invito a que hablen con su psicólogo o googleen qué es el síndrome de Estocolmo, tanto que les gusta a las redes. Y ahí te va a expresar y te va a explicar que efectivamente el síndrome de Estocolmo es la chica violada, la mayoría de los casos, la niña violada que se enamora del violador. Nosotros de ninguna manera podemos ponernos contentos con estas medidas, sobre todo de las personas que se quedan sin trabajo, de las personas que carecen de proyectos, las pymes, están con esta política, se van a destruir las pymes. No va a haber más proyectos de producción de ninguna índole. En mi carácter de representante de los aborígenes, van a venir, le van a sacar las tierras a los aborígenes sin darles un solo peso y realmente con un estado de violencia que ya se vislumbra, que realmente yo creo que todos los gobernadores tendrían que unirse y empezar a defender los recursos energéticos de cada provincia. Yeah. Es lamentable. Yo hay algo que te quiero destacar, porque justamente fuera de cámara yo le decía, digo, cuando yo me enteré
A los gobernadores les obligaron a ir a la reunión a la Casa de Rosada y dejar sus celulares en la entrada, es lo más humillante que puede haber. ¿Cómo puede ser que todos los gobernadores hayan aceptado tamaña infamia? ¡Qué falta de respeto! ¿Qué es lo que quieren? ¿Matar de inanición a todo el país? Realmente te digo, discúlpame que me exprese de esta manera, pero realmente es como que debemos hacer. Y bueno, se van a morir, pues son viejitos. Entonces, de alguna manera, si no los ayudan los parientes, se van a morir. No es así la cosa. El Estado tiene el deber de protección de las personas ancianas y darles y ponerse en un lugar de empatía. Y después tenemos el otro tema, que es ir después de tantos años de lucha. En el sindicalismo, que acá Pedro seguramente puede ser más claro que yo y fuera de tanta emoción, porque realmente me causa mucho dolor a mí todo esto. ¿Por qué? Porque advierto que hay algunos colegios de abogados que se han expedido ante el avasallamiento de esto que significó el decreto de necesidad y urgencia. Porque, en primer lugar, no es de necesidad y tampoco es de urgencia. Esto habría que haberlo mandado con una ley por cada estamento que se quiera reformar para que se discuta y se debata. Para eso están nuestros representantes. Ahora bien, si nuestros diputados, por ejemplo, de la provincia de Salta, llegan a votar a favor de mi ley y van a tener en forma imprescriptible tanto OUTES como la otra diputada y como los diputados De acá la provincia de de la Salta. libertad de la libertad van a estar expuestos a una denuncia penal que quizás no sea el momento, pero más adelante va a haber personas que se van a animar cuando vean morir a sus abuelos porque no tienen medicamentos para subsistir ni alimentos para alimentarse. Entonces ahí se van a dar cuenta el grave problema en que estamos todos los argentinos. Y en ese contexto es que creo yo que debemos apoyar no interesa si tenemos un símbolo del partido justicialista o del partido que sea. Tenemos que ir a apoyar todos los ciudadanos de bien, porque yo me considero un hombre de bien, porque parece ser que ahora de bien sos nada más si estás de acuerdo con mi ley. Pero yo soy un hombre de bien, toda mi vida he trabajado por los que menos tienen y he luchado para que tengamos un Estado de derecho donde los trabajadores tengan lo mínimo e indispensable, que es la subsistencia, porque han dejado, esta inflación que hubo en el mes de diciembre ha descolocado a todo el mundo y han aprovechado todo, han aprovechado las fiestas, aprovechan las vacaciones, la corte se va de vacaciones. Gracias a Dios que todavía tenemos, yo creo que la justicia es la que está hoy dando el ejemplo a la sociedad de que las cosas se deben hacer dentro de un Estado de Derecho. Nadie se puede arrogar las facultades del Poder Legislativo, del Poder Judicial ningún presidente, porque eso es fomentar y aceptar una dictadura. Bien, Pedro Cerrudo, secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales de Salta. Bueno, por supuesto, la pregunta obligada, ¿cómo ha recibido usted este DNU que afecta a los trabajadores, ¿no? Con la reforma laboral? Bueno, primero voy a compartir todos los conceptos acá del doctor, amigo y compañero de toda la vida. Creo yo que la rabia que sentimos todos los dirigentes, quienes defendemos los derechos de los trabajadores, nos vemos atropellados por estos decretos. Imagínate vos que los sindicatos no podamos defender a nuestros compañeros. Imagínate vos que no podamos manifestarnos para defender nuestros derechos. Imagínate vos que salís a la calle y la cortás y te meten preso. Estamos en plena dictadura. Esto ocurrió en el proceso. Hoy no puede ocurrir. Hoy estamos en uso de todas las facultades que nos otorga la Constitución. En consecuencia, creo yo de que comparto las palabras del doctor. El día 24 la Secretaría dispuso un paro nacional y debemos parar todo, hasta las amas de casa deberían ir a protestar por estos decretos, porque realmente nos están
avasallando, nos están quitando todos los derechos, nos están dejando en la paupérrima vida. Imagínate vos que escuchaba el otro día que con estos decretos, que la parte sur del país ya se expidió, presentando también recursos de amparo, la pesca está libre. O sea, vienen los extranjeros como vienen ahora y por ahí a escondidas se llevan la pesca de nosotros. Ahora van a venir libremente, se llevan todo. Están autorizando a que pongan también en nuestro país fuerzas armadas del extranjero. ¿Qué estamos haciendo? Tiene razón el doctor. Estamos entregando el país. Así es, lo estamos entregando. Estamos entregando. Si las grandes empresas que decían ellos que daban pérdida, nunca dieron pérdida. YPF no, nunca dio pérdida, Aerolínea Argentina no dio pérdida, estamos bien. Y hoy le voy a contar al doctor para decir, yo tengo mi señora que es jubilada, tiene el 40% en la mayoría de los medicamentos que compra. Ella tiene 3 estén, tiene diabetes, ella gasta 70 mil pesos por mes, cuando no es más. ¿Cómo va a hacer para pagar? ¿Y cómo hace para pagar a otra gente? La que no tiene trabajo, la que tiene trabajo informal. ¿Cómo vas a hacer vos si te enferma, tu hijo se enferma, para llevarlo al hospital si no tienes obra social? Si hoy está abarrotado el hospital, ¿qué va a pasar después? Y lo más es, no hay medicamentos. Actualmente están restringiendo los medicamentos para la gente. Concretamente, en Chicoana me enteré que fueron al hospital y se llevaron medicamentos, seguramente quizás para manejarlos desde el centro de la ciudad. Pero el hecho es que las personas que están en los valles son las más expuestas y son los trabajadores. Son los trabajadores que van y trabajan con su fuerza de trabajo en la finca. Son los que tienen que estar en el tabaco. Son los que tienen que estar... y además... la mayoría de ellos todos en negro. O sea, se legaliza la precarización laboral. Así y entonces, es como nadie nunca se animó a tanto. Nadie nunca... No conozco mucho de economía, pero como dice Moreno, el señor presidente es un anarcoeconomista. El anarquista, por definición, es el personaje que destruye todo para comenzar un nuevo orden. Me dijo, andá y aplicalo en Noruega eso, aplicalo en otro país, acá no lo apliques, porque ¿qué va a pasar? Vamos a llegar a un estado de inanición tal, donde vamos a quedar peor que en el año 2001, ¿no es cierto? Y ellos, los señores, incluido el presidente, se van a ir a Suiza o a otro lugar. Y como siempre pasa, los políticos nunca pagan nada. Nunca. Y hay otra cosa que digo. Han engañado, ¿y por qué han estafado a la gente? Porque la política, ellos, los chicos se entusiasmaron con esta cuestión de que la casta política iba a pagar los platos rotos de la inflación y que con eso se iba a parar. No ocurrió eso. Por el contrario, hoy un diputado gana más de 2 millones de pesos contando con todos los beneficios, claro. Beneficios que tienen. Entonces, realmente yo creo que lo que tienen que hacer los chicos es, en primer lugar, participar más. No interesa que participen en el radicalismo, en el justicialismo, en el Partido del Obrero. Tienen que participar más, tienen que defender su patria. De eso se trata. Pedro, en el ámbito municipal, ustedes ya se han reunido con el nuevo intendente. Ya han entregado las primeras propuestas, en este caso de paritarias para los empleos municipales. ¿Qué otra propuesta le hicieron al nuevo intendente? Bueno, mira, nosotros realmente esto nos deja a mal traer, porque vos sabes que nosotros presentamos una denuncia contra la municipalidad por cosas incumplidas. Claro. Que son pasaplanta, bueno, está tratándose. Y yo sé que ya le notificaron a la municipalidad para que envíe las cosas. Y bueno, ahora seguramente por este tema de feria judicial capaz que se para. Pero el otro mes vamos a tener la respuesta, porque no las tienen que dar. ¿Pero qué va a ocurrir con estas medidas?
¿Se va a frenar? ¿Qué va a pasar con estas medidas si no hay paritarias? Nosotros ya las pedimos a la paritaria. Ya vamos a tener el jueves una primera reunión para comenzar a hablar. Vos tienen que saber que nosotros no avanzamos desde octubre. En noviembre la inflación fue del 12,5. Ahora, con diciembre, están hablando casi de un 40% o 60 algunos, no lo sé. Pero es mucha la diferencia. Y si a esos comentarios vos le agregás que los diputados se incrementaron el sueldo, los concejales consecuentemente, a partir de enero, y después se van a congelar por 6 meses, ¿de qué estamos hablando? Me parece a mí que es una jugada horrible y pésima en contra del trabajador. ¿Qué va a pasar con los trabajadores precarizados, con aquellos contratados? Bueno, realmente, bueno, como en toda administración, lo que son los contratados, los que no están dentro del sistema de planta, por ejemplo, los contratos de transición, esos compañeros tienen garantizado. Y más que, de acuerdo a otro convenio, si tienen más de un año, pueden pasar a planta permanente. Pero aquellos compañeros que tenían un contrato AP, ¿no es cierto?, los que están en temporada, por ejemplo, automáticamente quedan afuera. Y nosotros estamos peleando para que la mayoría quede. ¿Por qué estamos peleando? Porque vos viste que tenemos la pileta Juan Domingo Perón, que ahora la puedes usar en todo el año, y el chico que se capacitó para manejar la caldera, ahora lo quieren despedir, y hay otro para estar ahí también, y a los enfermeros también. ¿Y con qué vamos a trabajar? Con gente nueva, otra vez precarizados. Creo yo de que hay que terminar con esto. Realmente no podemos estar así. Si a eso vos le agregás de que van a prohibir las convenciones colectivas, van a prohibir los convenios colectivos, van a prohibir todo lo que esté relacionado con beneficio del trabajador a través de una obra social, y con mentiras, porque yo conozco sindicatos, nosotros no la tenemos, sindicatos que tienen obra social y andan muy bien. Nosotros tenemos obra social a través del IPS y a veces tenemos que andar sufriendo, peleando con las autoridades del IPS para que nos hagan los descuentos correspondientes, pero las obras sociales de los sindicatos andan bien. Es más, andan tan bien que tienen superávit. Y el Estado a veces les retiene y no les devuelve la plata. Entonces, yo creo que es un tema difícil. Yo comparto plenamente con el doctor. Estamos, diría yo, volviendo al proceso, porque en el proceso no podías decir nada en contra del otro, no podías manifestarte, tenías que acostarte al día y a la noche, no te podías juntar, no podías salir a la calle. Claro. Es verdad eso que va así. Uno no podía andar después de la día de noche porque te pedían los documentos. ¿De acuerdo? Yo solamente quiero decirte sí, una pequeña cosa. Muchos suelen decir, incluido Massa, dijo, no, es muy rápido plantearle el paro a todo lo contrario. Yo creo que Massa debe tener un muy buen nivel de vida, que seguramente, y debe tener muchos dólares para que diga tamaña infamia, porque también es cierto, todas esas cuestiones confunden a la gente, y sobre todo al trabajador, y sobre todo a aquel que tiene hambre. Ese es el problema. Claro. No, hoy ya no es el problema de aquellos. Hoy la gente no tiene para comer. Entonces, con esa gente es con la que hay que luchar, y hay que concientizar de que hay que salir, porque no podemos esperar 15 años o 45 años, claro, como graciosamente nos dicen. Ahora, Pedro, yo creo que lo que dijo Massa es un buen ejemplo también para los que quedamos del otro lado, dejar de mirar a los líderes institucionales, a los cuadros tecnocráticos. Sí, sí, estoy de acuerdo con que vos. Lamentablemente también sí, ¿no?, hemos llegado a esta situación, sí, sí, por eso. Sí, sí, por eso hay que dejarlo también de lado a Massa. Sí, tienen, claro, que venir, claro, tienen que venir nuevos. Nuevos dirigentes que realmente estén comprometidos con el pueblo. Pedro, por último. Yo te quiero agregar algo de lo nefasto que nos va a pasar, ya, lo que dice el doctor, que ya está ocurriendo. Acá en Salta hay una escuela de discapacidades, sí, ¿no es cierto?, que tienen un centro acá en la ciudad, en la capital, y otra en Quijano, y otra en San Luis. Los chiquitos los buscan desde su domicilio en un colectivo que son subsidiados, ajá, con combustible. Le cortaron los subsidios. Y hoy los chicos no pueden ir atrás
a los que están en San Luis, ni los que están en Quijano. ¿Qué hacen los chicos? ¿Será que Milei dijo, y por lo dijo, no ¿te votan, acuerdas? Eso no votan, y aparte, si están enfermos, bueno, que Dios los ayude. ¿Me entendés? Y si se mueren mejor, vendemos los órganos. Eso es horrible. ¿Quién quiere, el que tiene un hijo discapacitado, quién quiere que le pase algo? Nadie. Y al contrario, vos lo quieres más. Claro. Muy bien, estamos conversando acá con Pedro Cerrudo, secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales de Salta, y también con el doctor Francisco Figueroa, abogado laboralista. Bueno, ya estamos en la parte final. Queremos agradecer, por supuesto, a todo el equipo de la columna NOA, a los operadores del Canal 2, por el apoyo, por el trabajo que han realizado durante el año pasado, 2023, y por este nuevo año, por supuesto, queremos compartir con ustedes este brindis para que este año, el 2024, a pesar de todos los problemas que vamos a afrontar, que lo podamos hacer con claridad, con transparencia, y desde este espacio periodístico, ya lo dije al principio, queremos estar al lado de los que menos tienen, al lado de aquellos que no tienen la voz, no tienen la posibilidad de expresarse en los grandes medios. Estamos para eso. Yo creo que el periodismo debe comprometerse con las causas del pueblo, con los reclamos del pueblo. Si no, ¿para qué estamos los periodistas? Si no estamos para defender a los que menos tienen, digamos, los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no es cierto? Yo creo que ese debe ser el papel que debe cumplir el periodismo, en ser comunicadores de ese reclamo. Bien, vamos a ir a ese brindis. Salud también por su cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Vamos a hacer un brindis. También quiero anunciar, no solamente el apoyo de todo el personal del equipo acá del Canal 2, sino también quiero dar la bienvenida a Belén, como la nueva productora de la columna NOA, y despedir, por supuesto, hacer la despedida de Delia Carrillo. Delia Carrillo, que es la productora hasta hoy, que bueno, lamentamos que ella se retira, porque bueno, tiene otras obligaciones, otras posibilidades, por supuesto, de crecimiento profesional. Así que, por supuesto, que vamos a seguir vinculados con Delia, pero asume el puesto de Delia a partir de hoy Belén, ¿no? Bien. La bienvenida a Belén, por supuesto, y el agradecimiento también a Delia por todo el apoyo que nos ha brindado durante todo este tiempo. Cuando decidimos, cuando le hicimos la propuesta, ella se sumó en forma instantánea, en forma espontánea, y bueno, quiero agradecer públicamente a tanto a Delia como a Belén también por aceptar este desafío para ella. Bueno, brindis para que este año podamos transitarlo con muchas felicidades para todos. Felicidades, fe y esperanza. Saludos a toda la audiencia. Y que por supuesto brindamos sobre todo por los trabajadores, para que no tengan miedo de luchar por sus derechos, porque cumpliendo los protocolos de seguridad que ha impuesto tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, lo mismo vamos a estar apoyando el paro de la CGT, aquellos que no estamos encolumnados bajo ningún emblema político. Muchas gracias, bueno, para todos. Salud, felicidades. Realizamos el brindis acá, que usted no está viendo, pero detrás de cámara está Sebastián Trigo, está Belén, y está Delia, que también están haciendo feliz lo mismo que nosotros. Saludos a los mejor, tres. Entonces. Bueno, muchas gracias, Pedro. Felicidades. La mejor. Gracias.